Vamos con la siguiente charla de Marcos Villaverde, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que lleva el título de divulgación en el Observatorio de Pesca y el papel de la ciencia abierta en Disney. Pues, eh, otro... Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Eh, yo vengo aquí hablo de las cosas que hacemos de divulgación en el Observatorio de Pesca, que tiene que ver con la música, SCA, sí. eh, Después el Sport Kilometer Array. Es un observatorio que va a tener dos, tele, dos telescopios: uno en Sudáfrica, este aquí de, que veis a vuestra izquierda, y otro en, en Australia. Son radioobservatorios. Este va a tener eh, antenas eh, tipo parabólico, antenas que parecen más bien como árboles de Navidad, y va a ser. Quizás me, me, me suena así un poco chulesco, ¿no? Pero yo creo que va a ser la infraestructura científica más grande de toda la historia. Veréis por qué lo digo, ¿no? El observatorio, el telescopio que va a estar en Sudáfrica, va a tener 197 antenas de 15 metros cada una, esparcidas en un radio de 150 kilómetros. Y el de Australia va a tener más de 131.000 antenas, esparcidas en un radio de 65 kilómetros. Bueno, pues este número de antenas, esta extensión, la precisión, la sensibilidad que van a tener estas nuevas antenas pues lo convierten en el mayor radiointerferómetro, el mayor telescopio que vamos a tener en la en la Tierra y bueno, toda una infraestructura científica que implica pues a muchos países. Esto es un proyecto internacional. Cinco, son 16 países de cinco continentes, entonces es una cosa brutal que yo cuando lo vi por primera vez dije, se os ha ido la pinza. Directamente. Bueno, ¿Qué se va a hacer con esto? bueno pues Se van a estudiar eh, algunos de los misterios que tenemos en el campo de la astrofísica, la astrobiología y la física fundamental. Aquí he puesto solamente tres ejemplos. ¿no? La formación de las primeras galaxias, estudiar cosas de relatividad general a través de pulsares y agujeros negros y estudiar pues exoplanetas, eh, signos de vida. Incluso se podría llegar a detectar la emisión de, de, de alguna civilización extraterrestre que... Le diera por comunicarse por radio también. Bueno, pues, ¿qué papel tiene España en SCAO? En... Eh, lo digo así directamente, que si no, observatorio eh, es muy largo. Bueno, pues, España es uno de los ocho, nueve miembros del observatorio. Hay 16 países involucrados, pero no todos están involucrados al mismo nivel. España eh, fue miembro, se aprobó la membresía. Eh, por el observatorio en 2021 y por el Consejo de Ministros en abril de este de este año. Pero ya, bueno, pues participamos en antes en el proyecto, en la fase de diseño 12 centros de investigación y 12 eh, industrias, 12 compañías, pues ya participaban en eh, participaron en el diseño. Ya están participando en el proyecto en la construcción porque esto ya se está construyendo, se está haciendo una realidad. En los grupos de trabajo de, de ciencia hay 63 investigadores de 18 centros, muchos de ellos del, del CSIC, y también hay gente pues, metida en los comités y en el, los consejos de dirección del observatorio. La participación de España es bastante importante. Bueno, pero yo he venido aquí a contaros las cosillas que hacemos de divulgación, y, y bueno, pues hacemos. Lo he querido representar ahí en ese esquema, no me voy a parar a contarlo porque voy a intentar ir rápido por todos, pero la comunicación, pues, como una gran institución internacional, pues tiene que ir dirigida a muchos a muchos objetivos, a muchos tardes. ¿no? Disparamos a, a todos, ¿veis ahí? Dirigentes políticos, agentes clave que nos puedan facilitar pues, la vida, grupos de interés, como pueden ser pues, los periodistas, los influencers, multiplicadores, eh, perdón, los grupos de interés serían los los astrónomos, la industria, los multiplicadores, los periodistas, los influencers, disculpad, y bueno, ese gran mucho que hacemos del público general, bueno, ya veis, a toda la peña, ¿no? Esto, bueno, pues lo hacemos de distintas formas. Hacemos publicaciones, tenemos la re una revista periódica, Contact, que bueno, pues eh, se envía a través de la página web y de correos. Eh, también se eh, hacen documentos técnicos ya más dirigidos pues a, a la comunidad astronómica eh, pues como son los, eh, los libros blancos o los informes ¿no? que, que como veis ahí no son pequeñitos eso lo tienen en la sala de espera del observatorio pues, para entretener a las la visitas ¿no? pues si tienen que esperar mucho Hacemos también proyectos especiales que quería traer aquí como ejemplo eh, los productos, los proyectos conjuntos de divulgación que se hacen eh, de la mano de la eh, oficina de, para la divulgación de la astronomía de la Unión Astronómica Internacional. De momento ha habido dos, dos convocatorias. En las dos España participa. En, en dos proyectos, uno muy bonito que es el From Sky to the Wall, que bueno tiene, respira de ese espíritu. ...que nos decían el primer día de ese espíritu eh, panhispano o iberoamericano... ¿no? ...porque de la mano de España y de Portugal pues, se involucran muchos países de, de Iberoamérica. Y bueno, pues aquí hacemos, hacemos talleres, charlas, entrevistas que se van a, a publicar en vídeos... ...y también en el proyecto Serena Baslin incluimos también visitas a observatorios. Eh, también pues tenemos presencia online... Eh, la página web pues, es eh, el principal, eh, la principal vía que tenemos. También hay páginas web de las iniciativas nacionales. Muy pronto vamos a publicar la, la nuestra, la española, Sky Spain. Y quería llamaros la atención también porque el observatorio tiene un repositorio público de imágenes y de vídeos que está a disposición de, de todo, pues, que se podéis usar pues, eh, libremente. Y ahí pues, podéis encontrar cosas pues, como las declaraciones de la ministra en las en las eh, ceremonias de construcción. Muy, muy rápido, bueno, tenemos, eh, se hacen vídeos, vídeos cortos que podéis encontrar en los repositorios, se participan en producciones multimedia como esta de Billón de Milky Way, que es un, eh, es un documental en realidad virtual, se hacen visitas, visitas VIP, se atiende a, pues a, a la gente importante, pero también se pueden hacer visitas eh, bajo petición para los medios de comunicación y hay algunos días muy pocos abiertos al público. Son visit me refiero cuando digo visitas me refiero a las sedes donde se están construyendo ya los, los observatorios, los telescopios. Eventos internacionales, pero también locales, ¿no? como ferias de la ciencia o eventos como la noche de los investigadores, congresos tanto científicos como tecnológicos, como de comunicación como es ese del public awareness of research infrastructures. Y en noviembre pues vamos a tener también una conferencia a nivel nacional aquí en, en España, en Teruel. Material promocional que va desde pegatinas hasta pósters, exposiciones. Y todo esto pues se dirige desde la oficina de comunicación del equipo de comunicación de lo, del observatorio, que lidera y coordina la estrategia a nivel nacional, y a través de la red de comunicación y divulgación. De SCA, lo que llamamos SCACO, que nos implica ahí a todos los países. Bueno, y, y yo hablo de ciencia abierta, increíble, voy a ver si me puedo. <laughs> bueno, ¿qué, ¿qué papel juega la ciencia abierta? Bueno, pues la ciencia abierta quizás va a ser lo que tenga más impacto en, en la sociedad, porque, bueno, bajo el paraguas de la ciencia abierta, pues tenemos muchas cosas, pero entre ellas también eh, recursos educacionales abiertos, ciencia ciudadana, todo eso tiene un impacto en los objetivos de desarrollo de, de, de sostenible, que, bueno, si queréis saber más, pues hace poquito hubo una escuela en el IA sobre, sobre esto de ciencia abierta, están todos los vídeos colgados en el canal de YouTube del Instituto de Astrofísica. Y esta ciencia abierta se va a gestionar dentro del red, de, de la red de centros regionales de SCA, que es una red de centros de, de datos, donde se van a poner los datos, donde se van a poner los servicios para la comunidad en mayúsculas, a la ciudadanía también, y eh, con, esos, con esos datos y con esos servicios se va a poder hacer ciencia. Eh, en España, en, aquí en Granada, el Instituto de Astrofísica, pues tenemos el Regional Center de, de España, con el que ya se está haciendo eh, artículos, y eh, pues estamos involucrados mucho con temas de sostenibilidad de estos centros de datos. Tenemos un proyecto eh, de, la, de la convocatoria de transición de ecológica y digital que nos va a ayudar a reducir estos gastos. Y bueno, todo esto lo, lo hacemos pues desde, desde el Instituto. Estos son algunos de mis, de mis compañeros, miembros del equipo de coordinación de la participación española en SCA o de, de este Regional Center que tenemos en España. Y bueno, si queréis saber más, ahí tenéis la página web del, del observatorio. Venga, un aplauso para Marcos. Se ha comido bastante tiempo, solo hay para un, una preguntilla. Hola, buenas. Muy interesante el proyecto. Tengo una curiosidad que quizá no me sabes responder, pero bueno, yo te la, te, la, te la hago. ¿Cuánto cuesta hacer esto? El proyecto. Pero me interesa mucho más eh, que me dijese un porcentaje del dinero que se invierte, el dinero que está para el proyecto, el porcentaje que se invierte en las acciones de comunicación. Y si me sabes decir las cifras concretas, sería maravilloso. Vale, gracias. No te puedo decir cifras concretas, lo siento. Eh, bueno, este es un, es un proyecto que se, está, que se está construyendo. El coste final, la verdad es que no lo sabemos. Estamos hablando de miles de millones, ¿vale? porque es una cosa muy muy grande. Hay muchos países involucrados, pero eh, no vamos. A, no, todavía no te puedo decir cuánto se va a invertir. Te puedo decir que el compromiso de España, que bueno, lo hicieron lo los ministros, eh, es para 40 millones de euros en los próximos cinco años, creo que son. No, perdón, 10 años. 40 millones, 10 años. Entonces, bueno, no, no por parte de... Eso es un compromiso para la fase de construcción. El tema es que después hay mucha otra contribución in kind en, pues eso, en los salarios de la gente que, que estamos eh, trabajando en los centros, el, el tiempo que echamos ahí y, bueno, pues eh, por parte de todos los países. Entonces, es muy difícil saber cuánto se invierte en, en divulgación, cuánto tiempo estamos invirtiendo en, en divulgación. Entonces, no, no, no te lo podría decir. Pero sería una cosa para evaluar, porque para los Regional Centers sí que se calcula la inversión en, en tiempo de personas. Estaría bien hacerlo para la, los miembros de la, de la red de comunicación también, para ponernos en valor. Un aplauso para Marcos. Venga, vamos con la siguiente. Luis Zurano.